Hello guys, good evening. Good evening. Good evening. Hello Claudia. Julio. Hello Janet. How are you doing today, guys? Fine, thank you. And you, Gabriel? I'm okay. Thank you so much for asking, Claudia. Thank you. Really happy to hear that you are doing okay. How are you doing today, Lucia? Okay, well, so thank you so much for coming, guys. Thank you so much for coming today one more time. So today, like I mentioned yesterday, today we are going to talk about it. We're going to continue with the present continuous, and we are going to have some new activities. Okay. Hello, Lucia. Hi, how are you doing today? Ok, guys, para el día de ahora vamos a seguir siempre con nuestros temas, ¿verdad? De presente continuo, y también me gustaría que podamos hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto esta semana y también de lo que hemos visto hasta este momento del módulo, ¿verdad? Eso me gustaría que lo pudiéramos hacer ahora para que podamos reforzar, que podamos practicar al máximo y podamos hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Okay, yesterday we talked about the present continuous. We talked about the rules so you can form sentences like affirmative sentences, right? El día de ayer hablamos del presente continuo. Hablamos cómo hacer oraciones afirmativas, ¿verdad? Entonces, para el día de ahora vamos a darle continuidad, digamos, de alguna forma a eso. Ayer hablábamos, guys, que habían como ciertas reglas, ¿verdad? Con respecto a los verbos y la forma en la que se hace la estructura para el presente continuo, ¿verdad? Decíamos que la mayoría de los verbos solamente le agregamos ing. That's it. Just ing at the end. That is for most of the verbs, right? That's what we said. But we also had some verbs, like the verbs that end with an E. And we said that verbs that end with an E, we just drop the E, and then we go and add ing, right? So that is for some of the verbs, right? Decíamos, guys, que habían algunos verbos ahí, ¿verdad? Como los que terminan con E, que le quitábamos la letra E y colocábamos el ing. Eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Bueno, déjenme contarles, guys, que el día de ahora tengo en mente una actividad para que practiquemos, ¿verdad? Como les comentaba ayer les dije, ¿verdad? Tenemos una tarea para el día de mañana. Creo que se las avisé quizás sin mucha anticipación, ¿verdad? Pero estaba pensando que podemos nosotros, me gustaría, tenemos dos opciones. Podemos hacer como una pequeña entrevista. Yo les preguntaría, les haría preguntas sobre los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Hasta la fecha. O también podemos hacer un pequeño diálogo, una pequeña presentación de parte de ustedes hacia la clase, hablando y utilizando el vocabulario que hemos visto hasta ahora. Yo les voy a poner un ejemplo. Lo vamos a hacer juntos, de forma de que podamos llevarlos todos al mismo ritmo, ¿verdad? Y que no tengamos ninguna duda con eso. Entonces, pues eso sería por el día de ahora. También decirles, guys, que para esta semana tenemos que completar la sección 4 de la plataforma virtual, ¿verdad? If you remember, we need to complete section 4 on the platform. Tenemos que completarlo. Y, bueno, si no me equivoco, tenemos hasta el día de mañana. La compañera Carla les compartió un mensaje por WhatsApp que decía que teníamos hasta el día viernes, ¿verdad? Así que, si no lo han hecho todavía, lo pueden hacer entre ahora y mañana. Igualmente, ustedes saben de que acá en la clase, nosotros siempre, ¿verdad? Estamos allí resolviendo los ejercicios, ¿verdad?
lo estamos haciendo todos juntos. Así que vamos a continuar de esa forma. Ok, guys. Veo que ya estamos casi la mayoría, ¿verdad? Ya casi estamos todos. Bueno. Ok, no sé si a alguien le gustaría comentar algo. Algo que les gustaría hablar en este momento. Me gustaría, guys, de que podamos practicar, ¿verdad? Que ustedes hablen lo más que puedan. Aquí vamos a perder la pena todos juntos. Al principio cuesta un poquito, uno tiene miedo de equivocarse, ¿verdad? Pero tenemos que vencer ese miedo, tenemos que hablar. Y eso nos va a ayudar a que aprendamos. Eso es bien importante. Yo al inicio, pues, cuando estaba empezando a aprender el idioma, mi experiencia, ¿verdad? Yo trataba de hablar todo el tiempo. Creo que muchas veces me equivocaba, a veces probablemente decía las cosas mal, pero con la práctica vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ustedes siéntanse libres de, si quieren decir algo, levanten la mano y pues pueden comentar lo que quieran. Tratemos de hacerlo en inglés, que muchos compañeros lo hacen y me parece excelente, de verdad. Les quiero agradecer a los que toman esa iniciativa de siempre poder hablar en inglés, ¿verdad? Y los que no lo hacemos, pues los animo a que lo hagamos, porque eso es bien importante. Dicen de que, bueno, esa es la mejor forma de aprender. Así como cuando somos pequeños, nosotros empezamos a hablar, ¿verdad? Eso es lo que hacemos primero. Y ya luego, pues, aprendemos nuestra gramática en español y viene todo lo demás. Así que, bueno, no sé si a alguien le gustaría comentar algo, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Ahorita estábamos a tiempo. Okay, no questions, no comments. Okay, no comments, that's fine. Very good, guys. So today we are going to talk about the present continuous. As you remember, we talked about the present continuous yesterday, and then I think that we almost completed with the topic, but there was something that was missing yesterday. Okay, so ayer prácticamente cubrimos todo el tema, pero había una parte que la quedamos ahí inconclusa, que yo quería compartir con ustedes, que es bien importante, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir la presentación en este momento, guys. Aquí vamos. Alrighty, so, well, welcome to the ones that are just coming. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Como siempre, muchas gracias por conectarse, por estar aquí en la clase. So, alright, so today's topic, guys, is going to be the present continuous and yes, no questions. Ok, siempre vamos a continuar, presente continuo, y las preguntas yes, no, utilizando el presente continuo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me pudiera decir qué es lo que decíamos que era el presente continuo, en qué casos lo utilizábamos. Can somebody tell me, can somebody explain that to the class? Yo, teacher. Please go ahead, Ingrid. Thank you. Hola. Hola, hola, Ingrid. ¿Me escucha? Sí, la señal está bien. Oh, perdón. Sí, que el presente continuo se puede ocupar cuando estamos hablando de un lugar específico. Cuando estamos hablando de un lugar, dice. ¿Cómo o temporalmente. Estamos hablando de un momento específico, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ingrid. Ok, tenemos acá, Aisha nos quiere compartir lo que ella recuerda. Vamos a ver. Good evening. Usted decía que el present continuous se puede ocupar cuando... dice, indica una condición en la que está pasando en el momento. Example, I am listening to the class right now. Excellent. Okay, that is perfect. Thank you so much. I said that is correct. That is one of the uses for the present continuous. We said that we use the present continuous to talk about something that is happening right now. Okay? Sí, so estábamos diciendo ayer que el presente continuo lo utilizábamos para cosas que están pasando en ese instante. Creo que teníamos a Vivian por acá también, que nos quería comentar algo. Por favor, Vivian, compártanos lo que usted recuerda. Sí,
Good night. Sí, lo que lo que comentaba la compañera, que decía que el presente continuo es cuando hay una acción o una condición que está sucediendo en el momento. Correcto. That is excellent. Y también, teacher, creo que Esmeralda ha escrito ahí en el grupo, creo que tiene problemas de conexión, algo así. Sí, sí, acabo de ver el mensaje y le acabo de contestar que no hay problema, así que ya estamos ahí. Muchas gracias, Vivi. Thank you so much. Okay, so that is perfect. That is correct. So in this case, we talked about the present continuous yesterday, and we said that we use the present continuous to talk about something that is happening right now. Like, I am explaining right now, you are listening right now, and so on. Okay, so ayer estábamos hablando, ¿verdad? Que lo usábamos para situaciones que están pasando en este momento o situaciones que están sucediendo en este instante, ¿verdad? Decíamos que era una cosa que pasaba y que podía estar como progresando en el tiempo, ¿verdad? Por un periodo específico de tiempo. Decíamos también que lo utilizábamos cuando queríamos hablar de algo que sucedía en un momento específico. Por ejemplo, dábamos una oración que decía, the children are usually doing the homework when I come back from work. Okay, decía algo como que los niños o que mis hijos estaban estudiando, haciendo la tarea cuando yo regreso de trabajar, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando hablábamos de un momento en el tiempo que se repite más o menos frecuentemente, decíamos que utilizábamos el presente continuo. Y también decíamos the third use for the present continuous, we said that we also use the present continuous when we talk about something that is temporary. Okay, algo que es, decíamos que también lo usábamos cuando hablábamos de algo temporal, ¿verdad? Así como, por ejemplo, yo voy a estar estudiando en Estados Unidos por 2 semanas. Por ejemplo, I'm going to be studying in the U.S. for 2 weeks, ¿verdad? Decíamos que también se podía usar en esos casos. All right, so for today, we have the, as always, we have the objectives for today. Tenemos nuestros objetivos para el día de ahora, guys. Sería to be able to form yes, no questions in the present continuous tense. And we're also going to review information from previous class. Okay, vamos también a revisar la información de las clases anteriores, ¿verdad? Porque ahora cerramos esta semana y bueno, guys, ya casi terminamos el módulo, ya casi ya estamos ahí, solamente nos queda la otra semana, así que excelente, sigamos hasta el final. All right, so if you remember, guys, yesterday we talked about you know, the verbs and the ing form, but there are some verbs that we don't normally use the continuous, okay, with those verbs. Bueno, ayer hablábamos que con la mayoría de los verbos podíamos hacer el presente continuo, pero existen algunos verbos, guys, que normalmente no se utilizan con el presente continuo. Yo quería hablar de ustedes, con ustedes sobre eso, ¿verdad? Estos verbos son unos verbos como especiales, ¿verdad? Describen una situación como estática. Eso es lo que dice acá. Son stative verbs and present continuous. Okay. So we do not normally use the continuous with stated verbs. Okay. Y stated verbs include verbs of thinking and feeling. Okay. So tenemos algunos verbos, guys, que normalmente no utilizamos el presente continuo, ¿ok? Así que ustedes traten de evitar, por ejemplo, decir, I am loving, ¿ok? Aquí tenemos el verbo love, que es un sentimiento, es un feeling, y con estos verbos normalmente nosotros no utilizamos el presente continuo, ¿ok? Lo más común para estos verbos es utilizar el presente simple, que sería, por ejemplo, I love my family. Yo amo a mi familia.
sería bien raro decir I am loving my family. ¿Ok? Eso no sería como una forma tan común, ¿verdad? Lo más común en este caso de los verbos que representan a un sentimiento o un pensamiento, como dice acá, thinking, vamos a utilizarlo en el presente simple, ¿verdad? Así que vamos a tener eso en cuenta, ¿verdad? A la hora que estemos nosotros haciendo nuestras oraciones, que queramos comunicarnos con alguien, verbos de sentimientos o pensamientos, como los que están acá, como love, believe, prefer, vamos a utilizarlos en presente simple, ¿verdad? No vamos a decir, I am believing that that is going to rain, por ejemplo. Un ejemplo nada más, ¿verdad? Sino que vamos a decir, I believe that it is going to rain, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a utilizar el presente simple para ese verbo. Y también para este verbo que es preferir. Vamos a utilizarlo de esa forma. ¿Ok? Tengamos eso en mente. No sé si nos queda claro, guys. Les digo, ¿verdad? Por lo general, son verbos de un sentimiento o un pensamiento. ¿Estamos claros con eso, guys? Yes. Okay, thank you so much, Carla. Thank you. All right, so we are going to continue. All right, so now we are going to talk about the present continuous and the yes/no questions. Vamos a hablar, guys, del presente continuo y las preguntas yes/no utilizando el presente continuo, ¿verdad? Esto es bien similar a lo que ya hemos visto utilizando el verbo to be. El día de ayer, si ustedes recuerdan, vimos la forma en la que creábamos oraciones afirmativas y oraciones negativas utilizando el present continuous, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, el día de ayer decíamos nosotros que para el present continuous nuestra estructura era un sujeto, subject. We also had the verb to be, teníamos el verbo to be, y luego teníamos el verbo con el ing, más teníamos un complemento, ¿verdad? A complement. We have subject, verb to be, plus the verb in the ing form, and also some complement. Ok, esa era la forma para el presente continuo, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿verdad?, la definición otra vez. So dice, present continuous tells what is happening now or what is happening in the future. Ok, esa es otra cosa, guys, que discutimos ayer, que también podríamos utilizar el presente continuo para hablar de algo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Pero yo les comentaba de que utilizábamos el presente continuo para hablar del futuro, cuando estábamos hablando de algo que lo tenemos ya como planeado, ¿verdad? Que está como agendado. Por ejemplo, si quiero decir que me voy a ir de vacaciones, yo lo tengo planeado, ¿verdad? Entonces yo diría, I am going on vacation next week. Or I am going on vacation next year, for example, ¿verdad? Se podría decir de esa forma. All right, so and then we have it says we can make simple yes/no questions by putting the be verb first in the sentence. Okay, so acá lo que nos está diciendo es que para hacer las preguntas yes/no utilizando el presente continuo, simplemente vamos a colocar el verbo to be al inicio de la oración, ¿verdad? Todo lo demás se va a desplazar y el verbo to be va a estar al inicio, ¿ok? Ahorita vamos a ver la estructura, guys. Permítanme un instante por acá. Okay, so there we have the structure, guys. It's going to be like this. So we are going to have the verb to be plus the subject. It can be a noun. It can be a pronoun. Plus the verb in the ing form. And we can also have some kind of complement, ¿ok? Vamos a tener el verbo to be, como lo es am, are, is, y vamos a tener luego el sujeto, como les decía antes, que puede ser un pronombre,
o puede ser un nombre, ¿verdad? Y luego de eso, el verbo en la forma ing. Y pues al final un complemento, ¿verdad? Y obviamente también, no tenemos que olvidar esto, at the end we have the question mark. Okay, we have the el signo de preguntas, ¿verdad? Entonces, esa sería la estructura. Y acá, guys, tenemos algunas, tenemos unos ejemplos, ¿verdad? El primer ejemplo dice, are you working right now? ¿Ok? Dice, ¿estás trabajando en este momento? Si ustedes ven, simplemente se ha invertido el orden, ¿verdad? Como lo hacíamos en las questions del verbo to be. Solamente invertimos el orden acá. No sería you are, sino que sería are you. La siguiente dice, is mom cooking right now? Dice, ¿está mamá cocinando en este momento? Y la última dice, are you living with your family at the moment? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Se ha invertido el orden. Tenemos are, verbo to be, al inicio de la oración, ¿verdad? Todos están el verbo to be al inicio de la oración. Y luego de eso viene el sujeto, el verbo en la forma ing y por último el complemento, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de hacer las preguntas utilizando el presente continuo. ¿Ok, guys? Vaya, entonces, como les comentaba anteriormente, guys, bueno, aquí vamos a ver las respuestas. Ok, tenemos todas estas posibles opciones para dar la respuesta, ¿verdad? Cuando nos preguntan con el presente continuo, nos hacen una pregunta, una yes, no question, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, las yes, no questions eran las preguntas cerradas. Decíamos de que en esas preguntas solo íbamos a responder yes or no, ¿verdad? No vamos a dar mucha información. Ok, so, for example, if somebody asks, are you working right now? Then we have these possible answers. Okay, we can say, yes, I am working right now. That will be the first option. Okay, then we have number two. You can say, yes, I am working. Or you can say, yes, I'm working. Okay, you can make the contraction. Okay, so, ¿se puede decir así? Yes, I am working right now. También pueden decir, yes, I'm working. And you can also say, yes, I am. Ok, se puede decir de esas tres, de esas formas. Todas son válidas. Lo que no se puede decir, guys, sería yes, am. Esa forma, esa sí no es válida, ¿verdad? Pero parte de eso, todas las demás, ustedes las pueden utilizar sin ningún problema. Ok, y también pueden decir simplemente yes. Ok, todas prácticamente significan lo mismo. En todas estamos diciendo ya sea sí o no, ¿verdad? Aquí depende de cómo ustedes lo quieran decir y también de qué prácticamente, qué intensidad se le quiera dar a la respuesta, ¿verdad? All right, porque si alguien me pregunta, are you working right now? Yo le digo, yes, I am working right now. Eso sería más como para hacer énfasis, ¿verdad? De que sí estoy trabajando. Lo estoy dejando bien claro. Y yes, I am es como más tranquilo, ¿no? Entonces, pero todas son válidas. Todas son formales y todas son válidas, guys. All right. So, do you have any questions with these guys? Is everything okay with the yes, no questions, with the present continuous? Do you have any questions about this? So, no questions so far. All right, guys. Yes. Oh. Hola. Oh, please go ahead. Jacqueline, right? Jacqueline. Me confunde cuando dice que se pueden utilizar todas en yes, I am, pero la otra que es yes, I am, que está contraído, no se puede. ¿Por qué? Si, para mí siento que es como lo mismo, solo que en el otro es como con contracción. No sé si lo prendes. Sí, entiendo. Muchas gracias, Jacqueline. Sí. Normalmente cuando usted utiliza la forma así contraída siempre es cuando tenemos el verbo justo a continuación, ¿verdad? Como puede ver en este caso que dice yes, I'm working, ¿verdad? Pero si usted quiere responder solamente yes, I am, en ese caso ya esta opción ya no sería gramaticalmente correcta porque no le está
no tiene un verbo por delante, ¿verdad? Esa es la razón. Vamos a utilizar siempre las contracciones cuando estamos utilizando el verbo después del sujeto y el verbo to be. Si se fija usted en todas las oraciones que usted vea, siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, esa sería la razón. Por eso es que esta no es válida. Ya si aquí le agrego yo el verbo, por ejemplo, yes, I'm working. Ahí sí ya lo puede usar. Pero sin el verbo, no, no se podría. Ok, thank you. You're welcome, Jacqueline. Ok, so now we are going to listen to some conversations, to some examples, guys, so we can practice, ok? So we can practice the listening. Ok, guys, ahora vamos a poner acá el audio. Vamos a, les voy a compartir la información que está en la plataforma virtual para que ustedes lo puedan practicar, ¿verdad? El listening. Eso es muy importante también. Ok, como les comentaba, guys, no sé si todos lo alcanzaron a escuchar, pero para el final de la clase me gustaría que hagamos lo siguiente. Yo he estado preparando para ustedes una pequeña dinámica, ¿verdad? Para que podamos practicar. Entonces, ustedes, si ustedes recuerdan, esta semana nosotros hemos visto la parte de los colores, vimos vocabulario sobre la ropa, las estaciones, y también hemos hablado, pues ahora, del presente continuo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera hacer el día de ahora es lo siguiente. Me gustaría de que podamos, cada uno, pues, si ustedes gustan, pueden hacer una pequeña presentación de ustedes. Lo pueden anotar en su cuaderno. Vamos a tener un tiempo para eso. De la siguiente manera, yo les voy a presentar un ejemplo acá. Les voy a dar la idea nada más y luego se lo voy a escribir para que ustedes lo tengan claro, ¿no? No tengamos ninguna duda. Entonces, me gustaría que nos presentáramos así como, hello, my name is Gadiel, I am 28 years old, I am from San Salvador, my cell phone number is, y que digamos nuestro número de teléfono. Prácticamente quisiera que podamos poner en práctica lo que hemos visto hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar el video. Y más adelante, pues me gustaría que sí podamos tener esta pequeña dinámica, ¿verdad? Si ustedes gustan, ustedes pueden hacerlo así como yo les decía. O también tenemos la otra opción, que sería de, en este caso, yo les hago la pregunta a ustedes y ustedes me responden, ¿verdad? Y ahí vamos corrigiendo cualquier problema que tengamos, cualquier duda que tengamos, la podemos ir corrigiendo sobre la marcha, ¿verdad? Así que eso es lo que me gustaría hacer para el día de ahora, guys, para que podamos repasar, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta el día de ahora. Así que, bueno, pero antes les voy a compartir por acá el audio. Permítanme un instante. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Ok, so there we go, guys. Let me just play the video for you. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing
course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. Okay, excelente, guys. So, en este caso, en este momento, en el video, nos están diciendo que con esta información nosotros formemos una pregunta, ¿verdad? Entonces, hagamos esta pequeña actividad, ¿ok? Utilizando este pronombre, el verbo y este complemento, ¿cómo quedaría nuestra pregunta, guys? Are you here? Okay, excellent, excellent. Thank you, Karen. So you said, are you hitting? You said? That is correct, Carlos. Yes, that is correct. You got it. That is right. Excellent, Carlos. Wonderful job. Okay, so perfecto. Muchas gracias, Karen. So yeah, in this case, as you can see, we can use the structure that we have. So that would be for this pronoun, for the pronoun you, we have the verb to be, which is are, okay? So para el verbo to be, nosotros tenemos que, para el pronombre you, tenemos que el pronombre sería are, ¿verdad? Y dijimos que primero va el verbo to be, entonces sería are you, luego el verbo, en este caso es eat, y le ponemos el ing, ¿verdad? Sería are you eating dinner, ¿ok? Podría ser como are you eating dinner right now, for example. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. Ok, guys, so si ustedes ven acá en el video, tenemos otras, tenemos más información que nos dan para que podamos crear las oraciones. Así que, por favor, si ustedes tienen un papel o algo donde puedan anotar, por favor, creemos oraciones, creemos preguntas utilizando esta información que tenemos en la pantalla, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la segunda, la primera que tenemos acá, dice he, ese es el pronombre, el verbo sería drink, y luego tenemos water como el complemento, ¿verdad? Entonces sería, is he drinking water? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Entonces, hagamos las otras cuatro, por favor, para que practiquemos un poco.
Okay, guys, so please let me know if you have any questions about this. Please let me know, okay? ¿Cómo vamos hasta ahora, guys? Si tienen alguna pregunta, no tengan problema, pueden escribir acá en el chat, pueden levantar la mano para que podamos hacer esto, okay? La idea es que podamos aprender todos. Te hicieron una pregunta. Sí, díganme. En el caso de John Watch TV, ¿podría ser it o is? Sería, sí, muchas gracias, Rebeca. En este caso sería is, ¿verdad? Porque estamos hablando del verbo to be. Para este caso, John sería el equivalente, sería he. Entonces sería he is watching TV. Entonces, si hacemos una pregunta, sería is John watching TV. Okay, gracias. You're welcome. Rebecca. Teacher, una consulta. Para el verbo drag, a ese se le agregaría la ing, pero en este caso aplicaría la regla que como termina en consonante se le agregaría la W. Okay, excelente pregunta, Karen. Vaya, el día de ayer estábamos viendo esa regla, ¿verdad? Pero dijimos que, para el caso de los verbos que se le duplica la consonante, creo que específicamente era para verbos que terminan, que solamente son tres letras y terminan con consonante, vocal y consonante, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo fit, se lo voy a colocar por acá. Vamos a ver, les voy a compartir la pantalla, guys. Vamos a dar unos ejemplos. Vamos a pasar por aquí. Vale, tenemos el verbo fit. Vale, si lo queremos pasar a la forma progressive, the progressive form, that would be fitting, ¿verdad? Se duplica la letra, la consonante al final. Pero hay algunas condiciones, ¿verdad? Tiene que ser un verbo solo de una sílaba y específicamente creo que tiene que ser tres letras nada más. Ya en el caso del verbo que tenemos aquí, que es draw, que significa dibujar, para ese caso ya se hace solamente agregándole ing al final, Karen, solamente ing. No sé si le contesta la pregunta, Karen, o... Yes, sí, hoy sí, gracias. You're welcome. Thank you, Karen. Okay, perfect. So I can see that most of you already completed the sentences. Veo que ya la mayoría ya estamos terminando, ¿verdad? Así que, bueno, cuando ya hayan terminado, si a alguien le gustaría participar, pues levanta la mano y nos la comparte cómo le quedaron, ¿ok? Vamos a revisarlas todos juntos. Okay, thank you, Carla. So Carla already finished. She's going to share the sentences with us. Okay, so please go ahead, Carla. Hi. Hi. Number one, is she studying English? And number two, are they playing soccer? Mm-hmm. Number three, is John watching TV? Okay. Number four, are Jason and Richard drawing.
drawing. Drawing. Sí. In the art class. In the art class. Okay, excellent. Perfect. You did a great job, Carla. Thank you so much. That was fantastic. So now we have Vivian. Okay. Is she studying English? Okay. Are they playing soccer? Is John watching TV? Okay. Are Jason and Richard drawing in the art class? Excellent. Okay, that was perfect. Great job, Vivian. Yes, that was excellent. Both of you, you did great. So, thank you. Sí, está excelente. Veo que hemos entendido, ¿verdad? Cómo funciona en este caso las preguntas utilizando la forma continua. ¿Ok? Siempre sería el verbo to be, el sujeto, luego el verbo en ing y el complemento, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a cambiar nuevamente. Vamos a pasar a la presentación. A menos que alguien más quiera compartir, pues vamos a cambiar y vamos a continuar con la presentación, ¿verdad? Vamos a ver. All right, so we have, let's see. Okay. Okay, guys, so ahora vamos a continuar con la parte, ya estamos llegando casi al final de la clase, ¿verdad? Entonces, all right, so we have a conversation model using the present continuous, okay? So this is the conversation that we have. So it says, are you going to Kevin's party now? No, I'm not going now, but I'm going later. And it says, why? I'm going now. Then it says, I have to finish my homework. I am going after I finish my homework, okay? And then it says, okay, I will see you there. All right, so it says, okay, so dice, guys, vas a ir a la fiesta de Kevin. Ustedes ven, acá tenemos siempre, ¿verdad? Vocabulario que hemos visto antes, como es el posesivo de un nombre. Y acá tenemos la forma de la pregunta utilizando el presente continuo, ¿verdad? Are you going? El verbo base sería go y le hemos agregado ing, ¿verdad? Entonces le está preguntando, ¿vas a ir a la fiesta de Kevin ahora, en este momento, ¿verdad? Y dice, no, I am not going now. ¿Okay? No, no voy a ir en este momento, pero dice, but I'm going later. Pero voy a ir más tarde, ¿verdad? Eso es lo que significa esto, going later. Y luego le pregunta, why? ¿Por qué es? I'm going now, ¿ok? Yo voy a ir en este momento. Luego dice, I have to finish my homework. I am going after I finish my homework. ¿Ok? Dice, tengo que terminar, tengo que terminar mi tarea. Y voy a ir después de que termine mi tarea. After I finish my homework. Okay, and then it says at the end, okay, I will see you there. All right, so that is the conversation that we have. Okay, guys, so do you have any questions about these guys? Me gustaría que lo practiquemos un par, tal vez un par de voluntarios, y que lo hagamos rapidito, solamente para, bueno, practicar. El día de ahora, mi meta es que podamos lo más posible podamos hablar, ¿verdad? Entonces tal vez por acá los que no han participado el día de ahora, tal vez Edwin, no sé si pudiera ayudarnos, Carlos también, quizás. Si no pudieran ayudar y pudiéramos practicar esta conversación. Are you going to Kevin's party now? Okay, so I'm going to do it with you, Edwin. All right, so I'm going to do this with you. So, all right, so I'm going to answer. No, no, I'm not going now, but I'm going later. All right.
I'm going now. I have to finish my homework. I'm going after I finish my homework. Okay, I will see you there. Okay, perfecto. Excellent. Oh, I see. Okay, no problem. No problem, Carlos. Thank you. It's okay, Carlos. Thank you so much, Edwin. I appreciate that. All right, so let's see. Okay, guys. So like I mentioned before, now I would like to practice with you. I would like to make a little conversation so we can practice the information that we learned so far. Okay, me gustaría que podamos practicar la información que hemos aprendido hasta el momento, ¿verdad? Entonces, les voy a colocar acá un ejemplo en la pantalla para que ustedes lo puedan revisar y así ustedes puedan también hacerlo en sus cuadernos, ¿verdad? O donde quiera que puedan anotar. Entonces sería, hello, my name is Gadiel, en mi caso, ¿verdad? I am 28 years old. I am from, let's say, San Salvador. And then, my favorite color is blue. Okay, my favorite color is blue. Vamos a ver qué más. I am wearing a dark red t-shirt and I am wearing black pants. Ok, aquí ya le vamos dando forma, ¿verdad? Si ustedes ven, estamos utilizando toda la información, ¿verdad? Que hemos visto hasta el momento. Cómo presentarnos, decir nuestra edad, de dónde somos. Y también podemos decir nuestro número de teléfono. No tiene que ser el número de teléfono de nosotros. Podemos decir cualquier número. El objetivo simplemente va a ser que podamos utilizar, digamos, parte del vocabulario que hemos aprendido, ¿verdad? Así que se lo voy a anotar acá. Sería, my favorite color is blue. I am from San Salvador. My phone number. Okay, I'm sorry about that, guys. I think I lost the connection for a moment. I apologize. Perdón, guys, parece que se me desconectó por acá la señal, ¿verdad? Así que lo siento mucho. Estamos de regreso. Voy a compartir la pantalla otra vez. Okay, so I was trying to say, guys, that we are going to use basically the information, the vocabulary that we learned so far. Okay, so vamos a utilizar el vocabulario que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a decir entonces, hello, my name is, I am 28 years old, I am from San Salvador, my phone number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, my favorite color is blue, I am wearing a dark red t-shirt, okay, puede ser cualquier color que ustedes quieran, acaso les un ejemplo nada más, sí, Julio, perdón. Por favor. Ah, sí, quería ver si podía pasar para practicar. Ah, excelente, sí, claro, por favor. Please go ahead, Julio. Good evening, guys. My name is Julio Palacios. I am 32 years old. I am from San Martin. I work in Habitat for Humanity. My phone number is 7357-2591. Okay. My favorite food, CM food. My hobby, watch movie in the cinema. I don't like rats. My favorite color is black. I am tall. Thank you. Okay, excellent. Perfect. That was great. Julio, thank you so much. All right. Very good. Muchas gracias, Julio. Lo hizo muy bien. Bueno. Él ha utilizado bastante del vocabulario, ¿verdad? Que estamos intentando poner en práctica. Y, guys, como les recuerdo, también me gustaría que podamos utilizar el vocabulario sobre la ropa, ¿verdad?
Por ejemplo, I am wearing pants, I am wearing a t-shirt, y los colores y todo eso, ¿verdad? Así que, bueno, ahora tenemos por acá a Karen. Please go ahead. Hi, good evening. My name is Karen Melendez. I am 25 years old. I am from San Salvador. I like the color green. And I am my free time. I like to the theater. Okay. Okay. Thank you, Karen. So is that it? Ok, muchas gracias, Karen. ¿Solamente eso nos iba a compartir o quería decir algo más? Solamente eso, lo que, como usted dijo que hiciéramos como una conversación ayer, eso fue lo que trabajé yo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Karen. Excelente. Thank you so much, Karen. So now we have Claudia. Please go ahead, Claudia. Hi, everyone. My name is Claudia Aguirre. I am 34 years old. Myself is 7202-0416. I have a son. His name is Lucas, and they are 4 years old. His favorite color is blue. He likes to wear shorts, but I like to wear jeans, and my favorite color is pink. My favorite time of the year is summer. Okay. I am English at this time. Okay, excellent. Perfect. That was fantastic. Claudia, you did a great job. Yes, that was perfect. Muchas gracias, Claudia. De verdad, estuvo excelente. Ha utilizado prácticamente todo el vocabulario que hemos estado viendo, ¿verdad? Muchas gracias. Okay, vamos ahora con Aisha. Okay. Hello, my name is Aixia. I am 49 years old. I am from San Salvador. My favorite color is purple. I am wearing a pajama, ever ready for sleep. Okay. my number phone is 713845-97. Okay, muchas gracias, Aisha. Excelente. Perfecto. Ya casi vamos a terminar y nos vamos a ir prácticamente a dormir todo, ¿verdad? Así que, perfecto. Bueno, vamos ahora con Vivian. Please go ahead, Vivian. Thank you. Hello, my name is Vivian. I'm from San Salvador. My phone number is 7025-3896. My favorite color is pink. I'm wearing pink t-shirt and sandals and shirt. I like the summer. Fantastic. Okay, muchas gracias, Vivian, de verdad. Perfecto. Creo que estamos ya involucrando, ¿verdad? Palabras sobre las estaciones. Así que perfecto, guys. Eso es muy bueno. Le agradezco mucho a los que estamos participando. Ahora tenemos a Carla y después Giovanni. Hi, good evening, guys. My name is Carla. I am 40 years old. I am from Sonsonate. My favorite color is pink and purple. My phone number is 7140-5535. I am wearing blouse white. It's raining now where I like. Okay, perfect. Muchas gracias, Carla. Excelente. Solamente, usted lo ha hecho muy bien. Solamente le quisiera dar un par de consejos, ¿verdad? Creo que usted decía que estaba utilizando una blusa blanca, ¿verdad? Yes, teacher. Excelente. So, en ese caso, recuerde que primero decimos, por ejemplo, el adjetivo. En este caso, white, y luego decimos el nombre, ¿verdad? I'm wearing a white blouse. Ah, okay. Solamente eso. You're welcome. Thank you, Carla. Thank you so much. Okay, so now we have Giovanni, then we have Ingrid and Rebecca. Okay. Hi, everyone. Good evening. Well, my name is Oscar Texi.
and I'm from Cincinnati. My favorite color is black. And by the way, I'm wearing a black t-shirt right now. And my favorite food is tacos. Okay. I don't know. I was studying English at Direct English 3 years ago. Okay. I don't remember. I don't know. That's it. That's it. Okay. Thank you, Giovanni. Thank you so much. So, what is your favorite season of the year, Giovanni? I don't know. Do you like the sunny days, or do you like maybe rainy days? What kind of weather do you like? Sunny days. Yeah. Okay. Yeah. Excellent. Well, thank you so much, Giovanni. You did a great job. Perfect. Yeah. I can see you know a lot. So that's perfect. Thank you, Giovanni. All right. So now we are going to continue. We have Carla. Creo que Carla ya participó. Sorry. Yes, it's okay, Carla. Thank you. All right, so then we have Ingrid, and then after that we have Rebecca, and then Jacqueline, okay? Hello, my name is Ingrid Olivo. I am 20 years old. I am from Cincinnati. My favorite color is black. I am wearing green t-shirts. And I am wearing black shorts. My phone number is 718-155-71. My hobby is listening to music and watching TV. My favorite food is pizza. Perfect. Thank you so much, Ingrid. That was fantastic. Wonderful. Perfecto. Muchas gracias, Ingrid. De verdad, lo hizo muy bien. Y ahora vamos a continuar con Rebeca, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Así que, please go ahead, Rebeca. Hello, my name is Rebeca Guzman. I am 25 years old. My favorite color is pink. I am from Soyapango. My cell phone number is 7294-0515. My favorite season of the year is summer. I am listening to English class right now. I am wearing a black dress. Perfect. Perfect. Thank you. Thank you so much, Rebecca. You did excellent. That was just amazing. So, okay, let's continue with Jacqueline. Y luego tenemos a Edwin. Okay, vamos a seguir. So, please go ahead, Jacqueline. Hello, my name is Jacqueline Alas. I am 34 years old. I am from San Salvador. My phone number is 7532-6181. My favorite color is green. I am wearing a t-shirt color gray. I'm wearing a short color black and sandals. Fantastic. Okay, thank you so much, Jacqueline. Perfecto. Muchas gracias, Jacqueline, de verdad. Excelente. Vamos ahora con Edwin, ¿verdad? Okay, thank you. Hello, my name is Edwin. I am 22 years old. I am from Zacatecoluca. My phone number is 7201-9945. My favorite color is red. I am wearing a short, but now I am wearing t-shirt because hot in the city. I am studying English right now, and my family is watching TV. Okay, perfect. Thank you. Thank you so much, Edwin. That was perfect. So yes, it's really hot these days. Actually, I think it's hot almost everywhere. I don't know if maybe Chalatenango, it may be a little colder, maybe.
But that was great. That was great, Edwin. So, ok, muchas gracias, guys, de verdad. Los quiero felicitar a todos porque han hecho un trabajo excelente. Veo que estamos comprendiendo bien, ¿verdad?, la información. Y estamos, bueno, produciendo, ¿verdad?, conversaciones con mucho sentido y con buena pronunciación, ¿verdad? Así que les animo a que sigamos así. Como les recordaba anteriormente, para esta semana tenemos que terminar la sección 4 de la plataforma virtual y tienen hasta el día de mañana, ¿ok? Creo que hasta la medianoche. Así que cuando ustedes tengan un momento, por favor, revísenlo, completemos las actividades. Para esta semana creo que son menos, solamente es un cuestionario que está al final, pero con la clase que hemos, con la información que hemos visto en la clase, creo que deberían de poder completarlo sin ningún problema, ¿verdad? De cualquier forma, si pasa algo, si ustedes tienen algún inconveniente, recuerden de que siempre nos pueden contactar, ya sea a mí o también a Carla, ahí está en el chat, y con gusto les vamos a ayudar, ¿verdad? Así que, bueno, that would be the information for today, guys. Thank you one more time for coming. So I just want to ask you before we go, do you have any questions, anything that you would like to say before we go? No sé si tienen alguna pregunta, guys, o algo más que les gustaría decir antes de que nos vayamos. Okay, well, there's no questions. Perfect. So, guys, thank you so much again for coming. I hope you have a great weekend. And I see you guys on Monday, okay? Remember that we don't have class tomorrow. We have the next class is going to be on Monday, next week, okay? So good night, guys. Good night. 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 Have a nice weekend. Thank you. Good night.